Finalmente, después de un mes de espera, por fin acaba de ser revelado la revista V-Jump de este mes, siendo el primero del año y trayéndonos como siempre las más recientes novedades del universo de Dragon Ball, así como el nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super. Te recuerdo que el manga saldrá exactamente el día de mañana completamente en español a través de la página de Mangas by Sueisha. Sin embargo, como todos los meses, nos acaba de llegar algunas primeras impresiones de lo que sucedería en este capítulo, el cual honestamente pinta demasiado bien. Es importante mencionarte que este video podría contener enormes spoilers. Si no deseas comerte ninguno, te recomiendo que vuelvas a ver el video el día de mañana, pero si quieres adelantarte al menos un poco, pues adelante, eres bienvenido. El episodio esta vez nos muestra una batalla titánica similar a lo que sucedió en la batalla contra Freezer en la película de su resurrección. Todos los guerreros Z que se encuentran en el planeta Tierra deben protegerla, pues el ejército de Moro aparentemente ya ha llegado. Un peligro inminente se empieza a sentir, así que los guerreros Z deciden formar parte de la Patrulla Galáctica y de esta manera unir sus fuerzas para pelear contra el ejército de Moro. En las imágenes evidenciamos a los guerreros Z portando el símbolo de la Patrulla Galáctica. Incluso el mismísimo dios Yamcha se une a la acción. Después de tanto tiempo sin haberlo visto, tanto en el manga como en el anime, por fin lo veremos pelear. También figuran guerreros como Piccolo, Gohan, Krillin, Tenshin Han, Chaos, el maestro Roshi, Jaco e inesperadamente también los androides número 17 y 18. Todos están listos para pelear contra el ejército de Moro, mientras que Goku y Vegeta se aproximan al planeta Tierra. Honestamente, es bueno volver a ver a todos los guerreros Z nuevamente en acción, todos juntos como en los viejos tiempos. A veces es bueno dar un descanso a Goku y Vegeta, y que la trama también nos muestre lo que acontece con el resto de personajes. Impresionante manera de Toyotaro de darle una oportunidad al resto. Asimismo, también contamos con la información y resumen brindado por Ryokuta. Como sabrán, el popular blogger Ryokuta, como todos los meses, publica en su página web un resumen del capítulo del manga, aunque más que un resumen, creo que siempre sube solamente acertijos. Pero bueno, vamos a ver qué podemos descifrar esta vez. Según menciona Ryokuta, y gracias a Mundo Goku por traducirlo al español, menciona que una nueva técnica de unión y fusión que no existía antes aparecería. También se presenta una nueva manera de usar el ki, y un cierto guerrero regresará a su mejor forma. Otro resumen, también de Ryokuta, nos menciona que habrá una batalla similar a la que hubo en la película de la resurrección de Freezer. El increíble guerrero Yamcha participará en esta ocasión, una nueva técnica de fusión o de ki estará presente, y un personaje principal estará en un lugar conveniente al final. Podría ser una batalla sencilla para los androides número 17 y 18. Bueno, esos son básicamente los resúmenes traducidos al español por parte de las impresiones de Ryokuta. Como se los dije, más que resúmenes parecen acertijos. Y creo que lo que podemos identificar es que ese supuesto héroe que aparecería podría ser el androide número 17. Recordemos que tras haber salvado a los universos perdedores. Además, prácticamente estarían aludiendo a lo que veríamos de nuevo. También se hace mención del dios Yamcha, y pues, también se llegó a cumplir, pues apareció junto con Chaos, además de portar el símbolo de la Patrulla Galáctica, y aún queda pendiente saber qué podría significar eso de una posible fusión, pues muy probable que este no sea el concepto del cual haya sido pensado por Ryokuta. Imagino que habrá que esperar hasta el día de mañana, lunes, para poder presenciarlo cuando salga el capítulo completo en español. Otro dato que nos hicieron de un nuevo ki, ya se ha estado hablando mucho acerca de un nuevo elemento similar al ki que sería utilizado en Dragon Ball Super. Posiblemente, y después de todo,
sí le sea perteneciente a Vegeta, como resultado de su arduo entrenamiento en el planeta Yadrat. En el manga podemos evidenciar incluso que hay algunas páginas de Vegeta junto con el maestro Pibara, y parece que Vegeta por fin se ha dado cuenta que tiene que volver a la Tierra. Gracias a que puede sentir el espíritu de los habitantes, se ha dado cuenta que el ejército ha llegado completamente. Y bueno, entre otras revelaciones de la revista, pues esta no solamente nos ha traído novedades del manga, sino también de videojuegos y mucho más. Respecto a Dragon Ball FighterZ, el nuevo número de la revista UV Jump, que se espera para este 21 de enero del 2020 en Japón, anuncia que Goku Ultra Instinto pronto se unirá a la lista de personajes jugables de Dragon Ball FighterZ a través de un DLC. Ya salió la primera imagen oficial en la que podemos ver a Goku utilizando la doctrina egoísta completa. Posiblemente, también veríamos el Ultra Instinto incompleto. Desafortunadamente, no sabemos más por el momento, pero la revista indica que sabremos más los días 8 y 9 de febrero, fechas en las cuales se dará la final de la gira mundial de Dragon Ball FighterZ, que se celebrará en París. En cuanto a Dragon Ball Z Kakarot, la revista también da algunos detalles sobre la máquina de tiempo. Una vez que la historia principal haya sido concluida, los jugadores podrán utilizar la máquina del tiempo para hacer las historias secundarias que podrían haberse perdido durante su aventura. Y una de las novedades que nos trae Dragon Ball Z Kakarot es sin ninguna duda la inclusión de un nuevo personaje en el mundo de Dragon Ball, Bonju, quien fue diseñada por el autor de la obra, el maestro Akira Toriyama. Bonju se presenta como una soldado del ejército de Freezer y una ex miembro de las fuerzas especiales Ginyu. Eso hasta que su poca predisposición para las poses del equipo le valió la expulsión del mismo. Bonju se introducirá en la historia de Dragon Ball Z Kakarot de forma digital, utilizando los datos recuperados de la cápsula espacial con la que Goku escapó de Namekusein y regresó a la Tierra desde Yadrat. Bulma ha modelado una Bonju virtual que actuará como nuestra compañera en sesiones de entrenamiento. En cuanto al manga, desde mi punto de vista, tengo una lista de posibles guerreros que podrían ser de gran ayuda para poder pelear contra Moro sin ser afectados por su magia. Por ejemplo, tenemos a Broly, quien actualmente es un tipo bueno y podría ser de mucha ayuda en esta nueva trama. Además, él es más poderoso que un Super Saiyajin Dios Rojo en su modo Saiyajin de la Ira. Ya que están apareciendo prácticamente todos los guerreros en esta nueva saga, sería muy interesante que también pudiera aparecer Broly. Pero bueno, ya veremos. Y bueno amigos, esas serían todas las más recientes novedades por ahora. Gracias por ver este video y hasta la próxima.